Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, lunes 13 de marzo, tercera semana de cuaresma, avanzando en esta en este ciclo cuaresmal sumamente intenso, sumamente denso, donde la Iglesia nos prepara, hermanos y hermanas, con todos los recursos, con todos los medios, para el gran triduo pascual, para la celebración de la Pascua, el misterio que salva a la humanidad, el misterio que redime a la humanidad, el misterio que santifica a la humanidad, el misterio que diviniza a la humanidad, el misterio de la nueva creación. Preparémonos, hermanos y hermanas, al ritmo de la Iglesia, los actos penitenciales, la liturgia, sobre todo la Eucaristía, textos sumamente hermosos, profundos, de la Biblia, de los Evangelios. La Iglesia nos da en este tiempo prolongado de cuaresma. Aprovechemos al máximo este tiempo para crecer, crecer, crecer y buscando lo que debemos buscar, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, que Jesús en este tiempo de cuaresma quite todos los obstáculos, todas las barreras, rompa las cadenas que impiden que su Espíritu Santo irrumpa en nuestras vidas y nos ilumine. Esto puede ser también una óptima preparación cuaresmal. Pedirle a Jesús, pedirle e implicarnos nosotros, ¿verdad?, en esta lucha, en este combate contra el pecado. Jesús, Hijo del Dios vivo, rompe todas las barreras, todas las cadenas, los obstáculos, las murallas que impiden que tu Espíritu Santo irrumpa con poder en nuestras vidas y nos ilumine, nos dé la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestro ser hijos e hijas del Padre Eterno. Tiempo sumamente propicio, hermanos y hermanas, para pedir esta gracia. Es Jesús quien redime, es Jesús quien salva, es Jesús quien diviniza, es Jesús quien nos hace hijos e hijas del Padre. Bien, hermanos y hermanas, hoy lunes tenemos el texto de Lucas 4, 24 al 30. Lucas 4, 24 al 30. Jesús nos dice: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Luego pone el ejemplo de Elías, que fue enviado a una viuda extranjera en Sarepta, y habla de Naamán, un general sirio, el único que fue curado en tiempo de Eliseo. Y había muchos leprosos en Jerusalén, en Israel. Cuando la gente escucha esto de Jesús, pues se enoja con él y tratan de hacerle daño. Tratan de arrojarlo por un desfiladero. Y aquí, hermanos y hermanas, nuevamente la dimensión martiriológica del discipulado. Aceptar la muerte, la persecución, el rechazo, el intento de homicidio, de matar a otro. En este caso, el mismo profeta, al mismo profeta. En el caso nuestro, hacerle daño al discípulo que somos nosotros del Rey de los Mártires. Hermanos, hermanas, asimilemos en este tiempo de cuaresma, el mejor tiempo para asimilar esta dimensión martiriológica del discipulado,
porque en el Triduo Pascual hay un aspecto fundamentalísimo del Triduo Pascual, que es la muerte de Cristo. La muerte, una muerte llena de dolor, una muerte donde hubo tortura, humillaciones. Y nosotros somos discípulos, hermanos, hermanas, de Jesús. Entonces el Evangelio de hoy nos entronca con el rechazo del profeta en su propia patria, su familia, lo más cercano, no lo comprenden. Recordemos nuevamente los tres grupos hostiles que pone Marcos en su Evangelio. La familia, los fariseos, los herodianos y los intelectuales. La familia considera que Jesús está loco. Los intelectuales que tienen un demonio encima. Y los fariseos y los herodianos intentan matarlo. Hermanos, hermanas, que en este tiempo de Cuaresma nosotros podamos asimilar la dimensión martiriológica del discipulado. Ya hemos visto en el tercer anuncio de la pasión, Jesús anuncia su pasión. Va a ser entregada en manos de los gentiles, de los pecadores. Lo van a juzgar, lo van a humillar y lo van a aniquilar. A este Jesús seguimos nosotros. Por tal razón decimos, hermanos, hermanas, que cuando somos perseguidos, calumniados, vituperados por el nombre bendito de Jesús, no debemos jamás decir por qué a mí. ¿Por qué a ti? Porque eres un discípulo de Jesús. Eres una discípula de Jesús. Y él mismo dijo, el discípulo no está por encima de su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes. Si a mí me han perseguido, me han rechazado, también a ustedes. O sea, cuando seamos perseguidos, cuando seamos rechazados, alegrémonos y regocijémonos, hermanos, hermanas, porque grande será nuestra recompensa en el reino de los cielos. Cuando seamos perseguidos, cuando seamos torturados, vilipendiados, rechazados, calumniados, alegrémonos y regocijémonos, porque grande será nuestra recompensa en el reino de los cielos, hermanos y hermanas. Bien, adoremos a aquel que por amor a nosotros se hizo hombre. Adoremos a aquel que por amor a nosotros se hizo pan y vino para alimentarnos con su propio cuerpo, alimentarnos con su propia sangre y transformarnos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hagamos hoy, hermanos y hermanas, nuestra constelación de amor dirigida al Padre. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de San Miguel, Gabriel y Rafael, de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista,
de San Pablo, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Benito Abad, San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa Margarita, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés, San Elías, Santa María Goretti, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones también, envía con poder tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Quedémonos en el silencio de Dios, con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que adora, el silencio de María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eterno, amado y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros y acelera la hora de nuestra iluminación, del estado de santidad, del despertar, del nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva. Acelera la hora, oh Madre Santa, por tu poderosa intercesión. Amén.